Bueno chicos, pues se viene una película nueva de Masters del Universo producida por Sony. Pero, ¿qué sabemos de esta película? Bueno, pues para eso está este vídeo, señores, para indagar un poco y despejar toda duda al respecto. Claro, hombre, para eso estoy yo aquí, no es para otra cosa. ¿Tendremos por fin la adaptación de Masters del Universo que estábamos esperando durante 30 y tantos años? Bueno, eso espero. La película va a estar dirigida por Aaron Nee y Adam Nee, que si os soy sincero no tengo ni puta idea de quiénes son. Pero eso sí, según veo han dirigido una especie de adaptación de Tom Sawyer en clave de thriller criminal. Y no ha recibido críticas muy positivas que se diga. Tom Sawyer en plan así, cine negro, un peli de un thriller así de... ¿tú sabes? Tom Sawyer, con Huckleberry Finn ahí con él. Impresionante. Bueno, yo creo que es interesante. Y por otra parte, eso sí, tengo que decirlo también, no creo que esté mal dar oportunidades a cineastas que aún no han conseguido un gran éxito, porque bueno, igual nos sorprenden, ¿no? Así que nada, les voy a dar el beneficio de la duda de momento, pero eso sí, hay que comentar el tema de los guionistas, que aquí sí que me da un poco de miedo, ¿eh? Sí, señores. ¿Por qué? Bueno, el primer guionista que aparece en los créditos sería... no veas. Bueno, David S. Goyer. Conocido por sus adaptaciones de DC. O sea que más o menos nos podemos imaginar que tendremos a un He-Man alcohólico y depresivo con una crisis existencial rodada con la mínima luz posible. Más o menos eso me imagino yo. Espero que no, pero bueno... vamos a pensar que no. Vamos a pensar que no, porque en realidad Goyer lo que ha hecho es escribir la primera versión del guión, que luego han contratado a otros guionistas para que trabajen sobre este guión principal, o sea que luego puede tener un tono completamente diferente. El resto del guión, de hecho, lo ha escrito Matt Holloway y Art Markum, que serían, bueno, son los guionistas, o dos de los guionistas de la primera película de Iron Man. Bueno, no está mal. Aunque también hicieron Transformers, El Último Caballero. Uy, 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 aquí ya... uy, ojo. También han trabajado en la nueva de Men in Black, esta de Men in Black Internacional, de la que obviamente no puedo opinar ya que no se ha estrenado todavía, ¿vale? Pero bueno. También figura como guionista Christopher L. Yost, que sería responsable de multitud de series de animación de superhéroes, o sea que tiene más o menos experiencia en el campo, y películas como Thor, El Mundo Oscuro... ojo, bueno, que ahora se dice Thor, Thor o Thor Ragnarok, ¿no? El Thor Ragnarok, a mí me gusta esta mucho. Pero bueno, ya veremos. También hizo El Mundo Oscuro, ojo con eso, pero bueno. Creo que podemos decir con seguridad que de aquí puede salir cualquier cosa, Es muy paradójico esto. Puedo decir con total seguridad que de aquí puede salir cualquier cosa. Hostias, madre mía. Y respecto al reparto, solamente se ha confirmado quién va a interpretar al musculoso He-Man. Y yo no sé vosotros, macho, pero yo estoy deseando ver al elegido, no a Centineo. Bueno, ¿quién es este? Vamos a ver qué otras películas ha hecho el muchacho. La cita perfecta. A todos los chicos de los que me enamoré. Ligar en la era digital. Bueno... hostia, esto suena chungo, Bueno, chungo. Pero bueno, eso sí, al menos tendremos a alguien súper parecido a He-Man, ¿no? Imagino. Hay un rubio, musculoso y... ah, pues no. Este va a ser He-Man. Bueno, sin duda el parecido es asombroso. Ya en serio, hay dos tipos de remakes o reboots, que están los que intentan capitalizar a los fans originales del producto y también están los que intentan atraer a un nuevo público. Y este sin duda va a ser de este último grupo. Un He-Man veinteañero, que solo ha hecho comedias románticas. Bueno, con esos directores y guionistas la verdad es que todo es posible, pero seamos realistas amigos, no pinta bien. Esto no pinta bien. Yo no tengo ni idea de lo que puede salir de todo esto. Es obvio que Master del Universo, el original, tiene una estética completamente pasada de moda, pero este reboot puede ser desastroso a muchos niveles. O sea, que podría ser lo que muchos llaman
infancia arruinada, ¿no? Esto que dicen mucho, o lo que otros como yo, pues llamamos algo completamente innecesario. Un producto tan diferente al original que se podrían haber ahorrado el uso de la franquicia, hombre, y de paso unas perrillas, ¿no? Como hemos visto tantas veces antes. El primer live action de He-Man era un producto de serie B de la Canon que se tomaba un montón de licencias para sortear un presupuesto ajustado y las limitaciones tecnológicas de aquella época. La película fue muy mala y decepcionó mucho, incluso a mí, siendo un niño que vas al cine en plan ¡He-Man! Y me decepcionó muchísimo. Por lo menos, eso sí, Dolph Lundgren interpretaba a He-Man y guardaba cierto parecido, ¿no? Con el personaje de la serie de animación y los cómics. Pero bueno, es también, o sea, lo que hay que tener claro es que los jóvenes de hoy solo conocen a He-Man por los memes de internet y no creo que tengan mucho interés en un film basado en esta franquicia. Y el estudio no se puede limitar al público original porque se pegarían una hostia a nivel, bueno, porque se pegarían una hostia a nivel económico de proporciones bíblicas. O sea, así que estratégicamente un remake de He-Man yo no lo veo. El hecho es que actualmente tenemos a muchos cineastas que tienen ahora mismo pues 30 o 40 años que crecieron con estos personajes y quieren darlos a conocer a las nuevas generaciones. Resucitar a sus héroes, ¿no?, de la infancia, darles un punto de vista diferente, fresco, actualizado. Pero no siempre sale bien. De hecho, casi nunca sale bien. No sé, vamos, es verdad. Ya veremos qué depara el futuro a este film, que aún está en preproducción, si cumple expectativas. Aunque no sé muy bien de quién, no sé quién tiene expectativas en esto, o si se convierte en un nuevo insulto a los fans de la serie original. A mí personalmente no me preocupa demasiado porque siempre tendremos la serie original y el maravilloso juego de mesa de Palomir. Oye, pues podrían hacer una película de He-Man, protagonizada por Jorge Sanz. Yo la vería. No quiero criticar una película que aún está en plena concepción, pero tenéis que reconocer que la cosa no pinta nada bien. De hecho, es bastante aterrador. O sea, vamos a ser... da miedo. Pero no os preocupéis, treintañeros y cuarentones, porque como ya he dicho, siempre nos quedará la serie original que tanto disfrutamos y que tantas lecciones de moral nos dieron al final de cada episodio. No existe nada mágico que nos haga mejores. Cuando aceptan algo que no les es dado por sus padres o por el médico, corren un gran peligro. Están jugando con su salud. Di que sí, He-Man. Di que sí, hombre. Si os ha gustado este vídeo, pues ya sabéis, dejad vuestros comentarios, likes, compartidlo, ayudadme a hacer más vídeos, con los links de la descripción, ya sabéis, en Patreon, etcétera, etcétera. Y oye, y yo no descartaría lo de la peli de He-Man esta con Jorge Sanz, yo creo que esto tiene futuro. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, amigos. Bye.